Quiero, primera premisa fundamental, básica, que lo ha demostrado además durante la temporada, lo ha demostrado los dos partidos, es que Urbia no está para nada eliminado del playoff, por tanto que jugar el tercer partido como si fuera el primero. Sì, Urbia ha perdito due partiti, però ha giocato sempre, non è che ha perdito 3-0, ha giocato sempre e nosotros también. Quindi è un partito sempre difficile, playoff. Abbiamo fatto due passi, falta un passo e miriamo che passa viernes. Bueno, estaba dentro de lo posible che se ganara, che se perdiera, tanto uno come due, come ninguno, no? Toda la variable eran dentro de la normalidad, de la igualdad que hay entre los dos equipos. ¿Pero tú te esperabas traerte esa ventaja para Almería? Yo esperaba, sí. Pensaba que se podía ganar, hemos ganado. La cosa importante es que hemos ganado como equipo, porque ha jugado mucha gente que normalmente juega menos, y ha jugado bien. El equipo nunca ha bajado con uno o con el otro en campo. Esta es la cosa más importante de este partido, de los dos partidos, porque hemos rodado mucho los jugadores. Y cada uno que ha jugado por el equipo, y esto es la cosa positiva de estas dos victorias. Bueno, tú siempre también hablas del estado de ánimo, ¿no? Urbia lo demuestra estando 4 o 5 puntos por debajo en un set y siendo capaz de remontar, de ponerse por delante, incluso de ganar el set, ¿no? Un poco esa es la dinámica, de no poder ceder absolutamente nada. No, cuando tú juegas con un equipo fuerte como Urbia, tú no puedes bajar nunca, y también Urbia sabe que no puede bajar con nosotros. Yo pienso que llegará aquí con ganas, con una buena actitud, pero nosotros también tenemos una actitud buena y un paso bueno en este momento. Ajá. Bueno, factor cancha revertido, finalmente te sales con la tuya. Tú decías que empezar fuera lo veías peor, ¿no? Porque el primer partido era más presión, tú tenías que cumplir ante tu público. Sin embargo, viajas con menos presión de si ganamos, perfecto, si no ganamos tenemos más oportunidades, ¿no? Factor cancha revertido y ha salido como tú pensabas. Yo he jugado 6 o 7 playoffs aquí, no sé cuántos, no recuerdo, siempre. Y muchas veces ha pasado que jugando el primer partido fuera es mejor que jugarlo en casa. Esta vez también ha pasado esto, esperamos que se pueda cerrar aquí en Almería. Yo no quiero volver a Palma otra vez, por eso. Ajá. Bueno, si cierra la primera mejor, ¿no? Por eso el llamamiento a la afición, para que haya un ambiente extraordinario, ¿no? El viernes en principio, si es necesario, el sábado. Sí, importante que el público, un hombre más en campo. Aquí tenemos una afición muy buena. Palma también tiene una afición buena, pienso que la nuestra afición puede garantizar bastante al equipo, porque el equipo necesita siempre del público, del suyo, público suyo, que es la cosa más importante que hay en el deporte. Nosotros jugamos para nosotros, para Almería, para la ciudad de Almería, por todo, para la Andalucía. Esto es importante, que la gente que viene aquí anima al equipo y nosotros animamos también a la gente que está aquí. Uh-huh. Y por último, ¿cómo va a llegar el equipo al viernes? No hay mucho tiempo de recuperación, evidentemente de preparación tampoco. La semana es distinta. ¿Cómo has pensado? Nada, como siempre en el playoff no hay mucho tiempo, pero tú juegas con un equipo que ya sabe cómo juega, tú juegas contra un atacante que tú sabes ya cómo ataca, quindi no hay que hablar demasiado, porque ya se sabe más o menos un equipo como juega. No es que en 2 días un equipo cambia, o un colocador cambia como coloca. Más o menos Palma conoce nosotros, nosotros conocemos Palma, hay que jugar bien, siempre desde el principio, sin parar, sin subir punto consecutivo 4 o 5, como ha pasado a Palma, hay veces que ha pasado 1, 2, 3 puntos consecutivos. Hay que jugar punto a punto desde el principio y nada, y después el mejor gana. Bueno, pues apuestas por tu bloque, queda solamente una victoria, evidentemente no debería escaparse, ¿no? Con la renta que se lleva, pero hay que matarlo.
deporte non si sa. Ieri il Barcellona ha perduto 3-0 contro la Roma e nadie pensava che poteva perdere 3-0. No, se puede, il deporte è buono per questo, che tu non sai, tu pensi, però è al finale del partito che tu sai che è passato. Questa è la cosa più importante. Siamo con Jorge. Sí o no, pensaba en esa ventaja de 0-2 aquí en Almería, sabiendo que era una semifinal bastante dura, muy igualada, como se está demostrando que está siendo. Pero bueno, también se puede entender que fue la final pasada, que se perdieron los dos partidos aquí de una forma muy igualada también, y finalmente sentenció Palma. Sí, la verdad es que ya cuando salimos para allá, yo ya dije el miércoles o jueves pasado en Las Palmas, cuando me llamaron, que yo creía que si Unicaja jugaba al 100% y el equipo estaba más o menos todos los jugadores tirando en el mismo camino, que sería posible traernos el 2-0, no por nada, porque veo cómo entra en el equipo, veo cuando el equipo está bien y creo que cuando jugamos al 100% podemos ganarle a cualquiera y podemos plantarle cara a cualquier equipo y ser superiores. Sí que es verdad que una vez allí salió todo más o menos a favor nuestra y pudimos traernos las dos victorias. Ajá. Bueno, como dice Piero, fue labor de equipo, participasteis mucho en el juego, en momentos concretos, decisivos. Tú apareces y hace un ace en un momento también muy importante, para él la suma de todos los granitos, ¿no? Sí, un fin de semana un poco diferente después de la temporada que llevaba, pero bueno, vamos a centrarnos en el equipo y habrá momentos de otras cosas, pero lo importante es el equipo y nada, ser una familia y tirar a ver si se puede conseguir el título para Almería. Porque tú piensas igual, ¿no? Después de haber visto los partidos, que Palma nunca está muerto, jamás se da por vencido. No, Palma no está muerto, claro que no. Palma no deja de pelear y no deja de ser muy fuerte, pero pienso que si Almería está bien y Almería juega su voleibol, tenemos que pensar más que nada en un futuro, en todo lo que queda, pensando que se gane a Palma y llegar a la final, hacer un voleibol más constante, que no nos den esos altibajos, porque si no va a ser muy difícil ganar, tanto a Palma aquí como luego en una hipotética final. ¿La espera cerrar a la primera, a la serie, con la ayuda del público? Sí, claro que sí. Esperemos que sea así, esperemos que el viernes juguemos un muy buen voleibol y cerremos la semifinal. Ha sido 10 sets en 26 horas y media, desde las 6 de la tarde del sábado a las 8 y 20 más o menos de la tarde del domingo. 10 sets muy intenso, la recuperación como está siendo, tanto física como emocional, también mental, ¿no? Porque aunque se haya ganado, hay un desgaste. Sí, por eso también creo que es importante. Nosotros tenemos una plantilla mucho más amplia y la verdad que eso es importante en el momento de unos playoffs, de jugar dos partidos seguidos. Sí que es verdad que tener cuatro posiciones, cuatro, dos opuestos como se vio, dos colocadores, tres centrales, que al final puede jugar todo el mundo, al final es muy importante en unos playoffs que juega dos días consecutivos. Y a todo eso ahora le sumas la grada, esperamos que se llene, ¿no? Sí, muchas veces lo he dicho, es el único equipo de la ciudad que juega por los títulos y tiene que venir la gente tiene que estar como loca por venir a ver a un equipo de la ciudad que está siendo por ser el mejor equipo de España. Eso tienen que verlo y tienen que sentirlo y tienen que palparlo, que no es algo nuestro solo, que es al final de toda la ciudad, es de Andalucía. Si no ven eso, es que hay un problema. Muy bien. ¿Vale?